Gracias, hermanos, por invitarme a estar con vosotros esta tarde. Llevamos como 7-8 meses viviendo aquí en Madrid y aunque habíamos venido una tarde a una reunión de señoras, creo que fue, pero no habíamos tenido el privilegio de estar con vosotros en un culto y para mí personalmente, para mi esposa, un gozo estar aquí y renovar la comunión con vosotros. Sabemos que nuestro amor es mutuo y queremos pediros que sigáis orando por nosotros allí en Alameda de Osuna para que el Señor bendiga el ministerio que nos ha llamado a hacer. Quisiera que buscaseis en vuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, la segunda epístola de Pedro, el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, y voy a leer solamente el tercer versículo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y quisiera hacer énfasis en esta tarde, en esta expresión que nos dice que todas las cosas, no muchas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no bastantes cosas, no la mayoría de las cosas, sino que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiero deciros que en la preparación de este mensaje estoy en deuda con John MacArthur, el pastor de Los Ángeles. Estuve traduciendo hace unos años un libro suyo sobre este tema que os voy a presentar y ya digo, estoy en deuda con él para muchas de las cosas que voy a decir en esta tarde. Nuestras confesiones de fe desarrollan el principio de la reforma de las solas, ¿verdad? Y, por ejemplo, tenemos sola escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia, solo a Dios la gloria. Y sabemos que el mundo cristiano en general está de acuerdo con eso. Cualquiera que se llame cristiano, de cualquier color, de cualquier tinte, estará de acuerdo en que solamente es a través de Cristo que hay salvación, etcétera. Pero el problema en que nos encontramos muchas veces en el mundo cristiano, incluso en el mundo cristiano protestante o evangélico, es que el énfasis no está en la sola, sino que se cree en Cristo y algo más, se cree en las Escrituras y algo más, etc. Nuestras confesiones de fe abundan en enseñanzas en este sentido. La confesión de fe bautista, por ejemplo, de 1689, nos dice que la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Y también en eso está de acuerdo la confesión de fe de Westminster, que nos habla en el mismo sentido y, por ejemplo, nos dice que todas las cosas necesarias o todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en la Escritura. La confesión belga de 1561 es muy detallada en este sentido y nos dice que creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Y luego nos advierte que no tenemos derecho de quitar ni añadir, ni siquiera si hubiese un apóstol del Señor, un ángel del Señor, tiene derecho a añadir o quitar a esta palabra del Señor, ya que todo eso vendría del hombre y el hombre tiene pensamientos vanos y de su vanidad no puede mejorar ni completar la palabra del Señor. Cuando Lutero tuvo que ir en Worms ante Carlos V en el año 1521, él presentó una serie de tesis en defensa de su fe
y dijo que no se podía retractar, que él estaba ligado, su conciencia estaba ligada a la Escritura, que no conocía otra autoridad, sino que su conciencia estaba cautiva a la palabra del Señor. Y nosotros como reformados sostenemos este principio de sola Escritura. Pero sabemos que en el mundo cristiano hay unas influencias que están lisiando a la Iglesia del Señor en este sentido, y vemos cómo la Iglesia contemporánea está tratando de adornar, de mejorar, según se pretende, la palabra del Señor, la suficiencia de la Escritura. ¿Y cuál es el problema de eso? Pues que lo que se intenta presentar para añadir y para fortalecer la verdad del Señor, en el fondo lo único que hace es debilitarlo. Nos dice aquí en este versículo que todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. Así que nosotros como cristianos creemos, y yo me alegro de que hayan sido los jóvenes los que me hayan invitado, porque creo que este es un mensaje que es muy importante para vosotros, aunque todos los que veo aquí en esta tarde son jóvenes, no sé cómo os las arregláis, ¿verdad? Pero es un mensaje que sobre todo los jóvenes necesitan escuchar. No existe una cosa tal como un cristiano deficiente, un cristiano incompleto. El Señor nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por lo tanto, la sabiduría humana no tiene nada que añadir a lo que el Señor nos ha dado. En el momento de la salvación, todos los cristianos recibimos, por así decir, el mismo kit, la misma provisión. Es cierto que luego nosotros tenemos que desarrollarlo, pero todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida, con la piedad, con la salvación, con nuestra certidumbre, con nuestra perseverancia, todas están contenidas en la palabra del Señor. El Señor, cuando murió en la cruz, dijo: consumado es. Quiso decir que toda la obra necesaria para nuestra redención había sido perfeccionada, cumplida y completada. Nada fue omitido. Y a todos los receptores de la salvación se les otorga todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. En Él nosotros tenemos sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos dice también el apóstol Pablo que su gracia es suficiente para cada situación. Nosotros nos dice también en Efesios capítulo 1 que somos bendecidos con toda bendición espiritual, que hemos sido perfeccionados en el Señor, nos dice el autor de Hebreos en el 10:14. Y Pablo también a los colosenses nos dice que estamos completos en el Señor Jesucristo. Después de leer, o más bien de tocar por encima todos estos pasajes de la Escritura, ¿quién puede todavía sostener que al Evangelio le falta algo? Que todavía se puede mejorar, que se puede hacer más adaptable al oído del hombre moderno, del hombre contemporáneo. Tenemos en Jesucristo todos los recursos espirituales que necesitamos. Toda la fuerza, toda la sabiduría, todo el consuelo, todo el gozo, toda la paz, todo el significado de la vida, todo el valor, todo el propósito, toda la esperanza, toda la realización de nuestras vidas están ligados a la obra completa del Señor Jesucristo. No se puede mejorar lo que el Señor ha hecho. El cristianismo, por lo tanto, es una relación todo suficiente con un Cristo que también es todo suficiente. Pero lo cierto es que, si bien esto es así, hay una falta generalizada de confianza en la suficiencia del Señor Jesucristo, y eso está amenazando a la Iglesia contemporánea. Demasiados cristianos, demasiadas iglesias han consentido de manera tácita la noción de que nuestras riquezas en Cristo, incluyendo la Escritura, la oración, la comunión de los santos, la mesa del Señor, simplemente no son adecuados para el hombre, para la mujer, para el joven del siglo XXI. Que las necesidades del hombre de hoy necesitan algo más de lo que la palabra del Señor nos indica de una manera clara y rotunda. Y es por eso que las iglesias se involucran en programas que se construyen y que se realizan bajo el presupuesto de que la enseñanza de los apóstoles, fijaos lo que nos dice en Hechos 2, en Hechos 4, de cuál era la práctica de los cristianos, a qué se dedicaban los cristianos en el primer siglo,
a escudriñar la enseñanza de los apóstoles, a tener comunión entre ellos, a partir el pan, a tener oración en común. Y aquello que llenaba la iglesia, que suplía todas sus necesidades hace 20 siglos, ahora se nos viene y se nos dice que eso no es suficiente, que el hombre del siglo XXI es más sofisticado que aquellos que poco menos eran unos primitivos, que se conformaban con muy poco, que nosotros necesitamos algo más, y ellos nos proponen qué cosas más necesita la iglesia. Pero nosotros lo que necesitamos es una renovación del aprecio de la compleción que tenemos en Cristo. Estamos completos en el Señor. La falta de entendimiento y de apropiación de los cristianos modernos de las riquezas que tenemos en Cristo ha dado lugar a unos aditivos que realmente son unos pegotes, son unas aberraciones. La mala doctrina, ¿verdad? La gente se aburre de escuchar un sermón, una buena exposición de la palabra del Señor. Por otro lado, la corriente legalista, donde se quiere añadir normas y de conducta, etcétera, a lo que el Señor nos ha dicho. El extremo contrario, que es el libertinaje, la anomía, ¿verdad?, de dejar la ley del Señor a un lado, el humanismo, la secularización. Todas estas cosas están afectando a la iglesia y están dañando los fundamentos de la fe cristiana. Esto viene sucediendo así desde los primeros tiempos. De hecho, el Nuevo Testamento en buena parte está escrito, las epístolas, para contrarrestar estas tendencias, estas corrientes que ya existían entonces. El problema es que hoy esto es mayor, porque el cristianismo está más extendido. En aquel momento la iglesia estaba más unida y se levantaban los padres de la iglesia y tenían concilios para defenderse de estas cosas. En nuestros días cada uno va por su lado, cada uno hace su guerra y así nos va, y esa es la situación en la que nos encontramos. Vemos también otro síntoma de esto, es que la teología se ha vuelto humanista. Ya incluso cuando presentamos el evangelio a alguien, ¿de qué le hablamos? De que ya es feliz, que es una persona estupenda, que estamos encantados de conocerle, y aún le ofrecemos que puede tener mucho más, que puede tener bendiciones hasta en el cielo. ¿Y quién no quiere eso, verdad? Porque claro, si nosotros le decimos que son pecadores, que Dios como creador tiene derecho a imponer la manera en que el hombre se relaciona con él, y que todos hemos caído en el pecado, y que por lo tanto pende sobre nosotros una condena de muerte. Si tú le dices eso a alguien, pues vas a espantar a la persona, no va a venir a la iglesia. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Adulteramos el mensaje, de tal manera que ganamos las simpatías de las personas, aunque las podamos tener sentadas en la iglesia durante años, y luego vayan directamente del banco de la iglesia al infierno. Se adultera la palabra del Señor, tratando de hacer el mensaje supuestamente más adecuado a la situación del hombre actual. También vemos cómo el mundo evangélico está encaprichado con la psicoterapia, ¿verdad? Parece que los desórdenes emocionales y psicológicos que supuestamente requieren un análisis prolongado por parte de algún experto es la moda, ¿verdad? Solamente hay que ver algunos de estos canales que se desintonizan ahora en la televisión, esta de la TDT y algunas emisoras de radio, el tipo de consejería que se da, ¿no?, a las personas. Cuando el apóstol Pablo tenía aquel gran aguijón en la carne, que era algo seguramente tremendo, por lo cual él oraba con intensidad. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Bástate mi gracia. Claro, si tú dices eso desde un programa de radio, alguien que llama con alguna angustia del alma, alguna situación de estas tremendas de desamparo, y le dices, pues, querido amigo, que te baste la gracia de Cristo, que en Él estás completo, confía en Él, ríndete a sus pies. ¿Qué es lo que vas a decir de nosotros? Bueno, que somos simplistas, que tenemos que mandarlo a algún experto y que realmente lo que estamos es haciendo daño a las personas. Y por lo tanto, lo que ha centrado a la iglesia de nuestro tiempo es lo que se llama la consejería, ¿verdad? Y vamos a nuestras librerías que hay en la ciudad y encontramos de las secciones más amplias que hay son las de autoayuda. Y cómo ser mejores padres, mejores esposos, cómo ayudarte a ti mismo, cómo mejorar tu imagen desde un punto de vista supuestamente cristiano o evangélico. Pensamos que la gracia del Señor ha dejado de ser suficiente.
Nos hemos vuelto utilitaristas, buscamos el confort físico más que el bienestar espiritual, más la autoestima que la imagen de Cristo en nosotros, más los buenos sentimientos, sentirnos bien y guay, más que la verdadera santidad. Por eso muchos cristianos están buscando un sentido de realización, apartándose del Señor, buscan en cisternas vacías la fuente del bienestar de sus almas. Vemos como otra evidencia es que muchos están perdiendo la confianza en la palabra del Señor, en la sola Escritura. Lo vemos en la fascinación por la metodología pragmática, ¿verdad? Si esto funciona, pues tendremos que seguirlo. Y hay gente que va de libro en libro y de iglesia en iglesia y de congreso en congreso tratando de ver qué es lo que está funcionando en otros sitios, cuál es la técnica que funciona para tener las iglesias llenas. Y si para eso hay que dejar de predicar, si hay que dejar apenas un momento en el culto para un pensamiento sacado supuestamente de la Biblia y el resto, pues con música, con danza, con teatro, con mimo, etcétera, pues hagámoslo, porque eso es lo que a la gente le gusta escuchar. Si no, esto va a ser un rollo, esto va a ser aburrido y vamos a espantar primero a los jóvenes y después a sus padres. La iglesia se ha convertido, en lugar de un centro de predicación de la palabra, se convierte en un lugar de entretenimiento. La parodia, el mimo, el drama, todo eso está de moda, es la nueva filosofía, es lo que atrae a las masas. Porque pensamos que, claro, primero les atraemos con esas cosas y luego ya les predicaremos la palabra poco a poco. Pero piensa una cosa, a quien tú traigas a la iglesia para escuchar un concierto, querrá volver a escuchar otro concierto. Y quien viene a un teatro, lo que querrá es más teatro. Entonces vas a tener que transformar la iglesia porque si no, el tercer domingo ya no te viene. ¿Por qué se hace eso? Porque se ha dejado de confiar en la sola Escritura. Se cree en la Escritura, no se niega, no se dice que no es palabra de Dios directamente. A tanto no nos atrevemos, ¿verdad? Pero sí se considera que esta falta que no es para el hombre de nuestros tiempos. Y fijaos que esto es algo lamentablemente característico del pueblo de Dios, aún desde el Antiguo Testamento. Cuando el Señor les dio las leyes a su pueblo, cuando lo constituyó como una nación, les dijo que su fuerza estaba en la dependencia de Él. Clama a mí y te responderé. Eso era lo que el Señor les había dicho y les había advertido, no volváis a Egipto. Que vuestra seguridad no esté basada en los carros herrados de Egipto, ni en los caballos, ni en el poder del ejército, sino en que confiéis en mí. Pero por más que el Señor se lo dice, ellos dicen, bueno, eso ha dicho el Señor, no lo negamos. ¿Quién se opone a lo que ha dicho el Señor? Pero bueno, un poquito de ayuda, una alianza aquí y un arreglo militar por allá, ¿qué daño puede hacer? Bueno, pues no tenemos más que mirar las páginas del Antiguo Testamento para ver el daño que hizo eso al pueblo del Señor. Eso solo le llevó una y otra vez a la caída y a la humillación. La iglesia de hoy, con todo, no ha aprendido las lecciones que tenemos en la Biblia y que nos deja el Señor en su palabra sobre el pueblo de Israel. Y cuando miramos al futuro de vosotros jóvenes que estáis hoy liderando este culto, ¿qué podemos pensar? ¿Qué dice el Señor? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Seguramente hallará iglesias. Seguramente hallará mucha gente en muchas iglesias. Pero ¿hallará fe en el Señor y en su obra? ¿En Cristo y solo en Cristo? ¿En su palabra y solo en su palabra? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que el Señor pone delante de nosotros. ¿Qué hallará en ti? ¿Una componenda de cristianismo bíblico y otro poquito de estas cosas que le dan otro sabor al cristianismo, que lo hacen más alegre, que lo hacen más deseable? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros necesitamos jóvenes comprometidos con la verdad del Señor. Con la verdad de la palabra del Señor, esta palabra que se nos dice que es absolutamente completa y satisfactoria. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 9:8 que poderoso es Dios para hacer
que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El Señor nos dice que en Él, en los medios de gracia, tenemos todo lo suficiente. En todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual, tenemos todo lo suficiente. Muchos cristianos han perdido el norte, a pesar de lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Intentan obtener acceso a las bendiciones del Señor a través de medios humanos. Poseen a Cristo, que es la clave de todas las cosas, pero ellos siguen buscando soluciones fuera de la palabra a la realidad espiritual. Pero sabemos que solamente Él satisface los anhelos más profundos de nuestro corazón. Solamente Él provee los recursos espirituales que nosotros necesitamos. Fíjate que tú tienes en Cristo lo que necesitas para toda prueba, para toda tribulación, para toda ansia, para toda dificultad. Para eso Cristo, y solo Cristo, es suficiente. Fijaos lo que nos dice la Escritura, muy abuela pluma. Nos dice que todo creyente está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, que está en Cristo. Estando en Cristo necesitas estar también en algún otro plan, en alguna otra iglesia, vida, proyecto con propósito, por ejemplo. Que hay más que Cristo. No solamente nosotros estamos en Cristo, sino que Cristo está en el creyente. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Espíritu Santo está en nosotros, quien nos creó, quien sopló en nosotros el aliento de vida. Nuestro Hacedor no sabrá cómo funcionamos por dentro. Y si nosotros tenemos una angustia, una dificultad, no sabrá quién nos formó, cómo somos y cómo se arregla eso. Y no nos habrá dejado todo lo que necesitamos saber para cómo se arregla eso. ¿No será su libro de instrucciones mejor que cualquier otro libro de instrucciones paralelo? Eso tenemos, eso está a nuestra disposición, pero ¿lo usamos? El cristiano es el templo del Señor, Él está en nosotros, hasta el punto que nos dice en el Evangelio de Juan, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. No de su escasez. Nosotros no tenemos un Salvador que, bueno, hizo lo que pudo, murió en la cruz, y eso casi por los pelos, y eso casi que nos redime, pero hace falta algo que le dé un punch, ¿verdad? Algo que remate todo esto, y que ahora la ciencia moderna, cualquier filosofía humana nos lo da. No. De su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Cada cristiano es un baúl de los tesoros de la gracia infinita del Señor. No solamente un baúl, sino una caja fuerte. No solo una caja fuerte, sino un Fort Knox, ¿verdad? Toda una institución donde se depositan todas las bendiciones que el Señor puede dar a los suyos. Por lo tanto, no hay ningún secreto trascendental, ninguna experiencia de éxtasis, ninguna sabiduría espiritual secreta que pueda llevar a los cristianos a un plano más elevado que nos lleva el Espíritu de Dios, por su palabra, a los pies de Cristo. Su divino poder, nos dice aquí el apóstol Pedro, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Ese verdadero conocimiento, ese conocimiento salvador, lo tenemos en nuestro bolsillo. Pero nos pasa como esa persona que está golpeando la puerta y dando voces y empujando y venga y forzando, hasta que alguien dice, pero si llevas la llave en el bolsillo. Y así hay tantas personas que teniendo a su disposición la palabra del Señor, les parece poco y van en busca de cosas que para nada aprovechan. Como dije anteriormente, esto no es una cosa nueva. Ya esto lo vivía el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento y también lo vemos en el Nuevo Testamento. Y esto tiene su origen en el gnosticismo, ¿verdad? No sé cuántos sabéis de esto, pero una de las primeras negaciones de la suficiencia de Cristo y de la palabra tiene sus raíces en los tiempos
de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Esta gente tenía la creencia de que toda materia era mala y que el espíritu es bueno. Por eso tenían luchas entendiendo la humanidad y deidad de Cristo, cómo un ser espiritual tan grande, tan santo, perfecto y puro podía estar revestido de una carne que es solamente mala. Pensaban, y entonces daban toda una serie de teorías, a cuál más fraudulenta, a cuál más herética, para dar respuesta a eso. Ellos pensaban que el hombre, dentro de todos los hombres, hay una chispa de divinidad que se puede hacer evolucionar y se puede hacer crecer pues con un conocimiento superior, que no tienen todos, que no tiene el pueblo llano, que no tiene cualquier cristiano, sino solamente una élite espiritual. Y estos gnósticos eran elitistas, ellos se consideraban mejor que la media. Y ellos creían que tenían acceso a ese nivel más alto de conocimiento espiritual. Y vemos cómo estos miraban por encima del hombre a los que llamaban a los no iluminados, a los simplistas, aquellos que creían y confiaban en Cristo solo. Decían, pobrecillo, estos realmente confían en la gracia del Señor. Estos solamente se conforman con la palabra, pero no se enteran, porque nosotros, la élite espiritual, somos los que tenemos la clave del entendimiento de las cosas de la vida. Precisamente para luchar contra esto, se escriben muchas de las cosas que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 2, nos habla de que todas las riquezas de pleno entendimiento, todas las riquezas, no algunas, sino todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que nadie venga a decirnos que hay algo mejor, que hay algo que complementa o suplementa o aclara o mejora el Evangelio, porque todo eso, todos esos tesoros, los tenemos nosotros en Cristo. Y dice un poquito más adelante, el versículo 8, estoy en Colosenses 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esto que la gente nos quiere presentar como un conocimiento superior son simplemente huecas sutilezas, son vaciedades que no sirven para nada, que son conforme a las tradiciones de los hombres, no conforme al Espíritu de Dios que ha revelado su palabra, sino son inventos de hombre. Pero además que no sirven para nada, no son según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, pues, con eso es con lo que tenían que ver los apóstoles y muchos cristianos del primer siglo. Con el gnosticismo, con esta idea de que hay un conocimiento superior del que tiene el cristiano medio. Ahora bien, esa filosofía o esa manera de entender las cosas nunca ha muerto realmente. Y hoy en día está muy en boga y se manifiesta de distintas maneras. Yo voy a proponeros tres maneras en las cuales eso se está abriendo camino dentro de la iglesia cristiana en el siglo en el que vivimos. Primero es a través de la psicología, luego a través del pragmatismo y también a través del misticismo. No hay nada que personifique más la fascinación de la Iglesia en nuestro tiempo que la psicología humanista. Esa integración de la teoría moderna de la conducta ha creado un entorno en el cual la consejería tradicional de la Biblia se considera como algo ingenuo, algo infantil, algo de modé, algo incluso necio, ¿verdad? Se nos dice que compartir la palabra del Señor, la sabiduría de la palabra del Señor con una persona que puede tener algún problema de tipo emocional o espiritual, orar por ella, es algo demasiado ligero, demasiado superficial. Solamente aquellos versados en estas cosas, aquellos que tienen el conocimiento secreto, están cualificados para asistir, para ayudar a las personas que tienen problemas en el alma. La palabra psicología en sí misma no es mala en absoluto, habla del conocimiento del alma.
Pero claro, ¿quién puede conocer el alma mejor que aquel que la creó? ¿Y quién puede ayudar más a alguien que tiene problemas del alma que alguien cuya alma ha sido renovada por el Evangelio, por la obra regeneradora del Espíritu de Dios a través de la palabra? O sea que los verdaderos psicólogos tendríamos que comenzar siendo nosotros, los cristianos que confiamos en la palabra del Señor. Pero la psicología no puede realmente estudiar el alma. Lo más que puede hacer es estudiar la conducta humana, a base de ver cómo opera el hombre constantemente, ver cómo reacciona ante distintas situaciones, cómo puede recuperarse de una situación, pues entonces se llega a preparar una terapia para sacar a la persona de la situación en la que se encuentra. Pero sabemos que, aunque eso tiene su cierta utilidad, aparte de la palabra del Señor y del Espíritu Santo, no hay soluciones para ninguno de los problemas del alma. Solamente Dios conoce el alma y solamente Él puede cambiarla. Tenemos que tener también en cuenta que toda la psicología moderna está basada en principios que consideran que la religión es el opio del pueblo. Principios ateos. Cuando se deja a Dios de un lado y se piensa que, bueno, que es una ayuda solo para los simples, una muleta para los que están cojos emocionalmente y se agarran de esto, oye, pues si le va bien a ellos, estupendo para ellos. Pero eso no es una solución auténtica y duradera. Solamente el individuo, con un esfuerzo, con una terapia, puede transformarse a sí mismo, puede cambiarse a sí mismo, sin ayuda externa, sobre todo sin ayuda de lo alto, sin ayuda del Señor. Y aunque ese es el pensamiento que hay detrás de toda la psicología moderna, sorprendentemente la Iglesia ha adoptado muchas de las teologías populares de la psicología secular, de tal manera que muchos creen esa noción atea de que los problemas psicológicos pues solamente se pueden resolver a través del psicólogo, ¿verdad? Que la palabra de Dios no tiene nada para esto. Y claro, a los pastores que no tienen en su despacho un título de psicología, pues se les considera que, bueno, ¿cómo les voy a decir yo el problema que tengo con mi marido si este hombre no está preparado? O los problemas que tengo con mi hijo, o las angustias o la depresión que estoy pasando. Y muchas veces son los pastores los que a su vez derivan, se sienten acomplejados por falta de ese título y envían al experto, al gurú de turno, le envían los casos que dice que yo no tengo suficiencia para esto. Tal vez no la tenemos nosotros, pero está en la palabra del Señor. Claro, tengo que advertir aquí que cuando te viene una persona absolutamente deprimida al borde del suicidio, tú no le puedes decir simplemente, coge la Biblia, enciérrate aquí, hasta que no estés bien, no salga. O bástate mi gracia. Pero hay sabiduría a lo largo de toda la Escritura. Porque tenemos ahí toda la clave de toda ciencia, de todo conocimiento. Tenemos todas las respuestas a las angustias, a las necesidades del corazón. Pero nosotros vemos cómo se considera que agarrarse de esto es agarrarse de algo estúpido y hasta peligroso. Nadie va en nuestros tiempos a un pastor a pedir ayuda en este sentido. Pero sí son capaces de entregar sus vidas y confiar sus almas y su bienestar a personas que niegan la propia existencia de Dios en muchos casos y que tienen conceptos que son realmente contrarios a la palabra del Señor. Otra manera en que se manifiesta el gnosticismo en nuestros tiempos es el pragmatismo. Si uno pregunta, ¿el fin justifica los medios? Pues cada vez más en la Iglesia evangélica se oye un sí como respuesta, ¿verdad? Las iglesias, celosas por atraer a los que están fuera de ellas, han bautizado prácticamente todo lo que sirve como entretenimiento para las personas. Hemos visto los cristianos de la Iglesia primigenia en Hechos 2, en Hechos 4, cómo se reunían a adorar, se reunían a orar, a escudriñar las Escrituras. Tenían comunión los unos con los otros, partían el pan y cuando salían de allí iban a proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Pero claro,
Hoy creemos que a los incrédulos hay que entretenerlos, hay que crearles un buen ambiente para que tengan una buena experiencia, para que Cristo les resulte agradable al paladar. Y es por eso que se va sustituyendo la predicación seria de la palabra del Señor por cualquier tipo de entretenimiento, desde el teatro a cualquier espectáculo de variedades. Y la palabra de Dios se va relegando, ¿verdad? Y hemos asistido invitados a algún lugar y te piden que vayas y prediques y están una hora cantando y luego te dicen, te quedan 10 minutos para decir algo, que en mi caso, pues, saludo y poco más, ¿verdad? Aquellos que tienen acceso a este conocimiento secreto nos dicen que para el hombre de hoy la Biblia no puede ser relevante, que tenemos que adoptar nuevos métodos, programas innovadores para atraer a la gente en el nivel en que viven. Y de tal manera que se está sustituyendo lo sobrenatural por lo manipulado por el hombre. Nosotros hacemos la obra que le corresponde al Espíritu Santo. Y ya no se estila eso de confrontar a un pecador con su pecado hasta que llore y lamente y caiga de rodillas delante de su Creador. Si no le decimos, mira, eres un tío estupendo, eres una persona inteligente, guapa, guay, y solo necesitas añadir a eso, pues, a Cristo en tu corazón. Repite después de mí esta simple oración. Y ya al domingo siguiente lo bautizamos, ¿verdad? Porque ha hecho una profesión, porque no queremos complicar, porque con lo que cuesta que la gente entre, si un día entra, queremos que se queden, porque esto hay que mantenerlo, ¿verdad? Y porque si no las iglesias se nos van vaciando. Se buscan objetivos espirituales por métodos humanos. Se busca un éxito externo en lugar de una obra profunda del Señor en el corazón. Se olvida de que la palabra de Dios es poder para salvación, que en sí misma, que no depende de la elocuencia del predicador, que no depende, yo iba a traer un PowerPoint, menos mal que hay una cortina aquí que no me dejaría ver, pero si no hubiera puesto un PowerPoint, ¿verdad? Parece como que el poder de la palabra ya ha quedado anulado. Tenemos que ponerle estos aditivos, estos condimentos, porque el hombre de hoy no es capaz de recibir la palabra del Señor. Nosotros podemos cautivar a las personas para Cristo solamente con el Evangelio. No necesitamos programas sofisticados ni imaginativos, ni sermones persuasivos. Necesitamos predicar todo el consejo de Dios y solo el consejo de Dios. En último lugar, hemos visto cómo se manifiesta este gnosticismo que está dañando tanto a la iglesia. Lo hemos visto en la psicología, en el pragmatismo y también en el misticismo. Esa creencia, ¿verdad?, de que la realidad espiritual es percibida aparte del intelecto, aparte de los sentidos naturales. Se busca la verdad internamente, se valoran los sentimientos y la intuición. Es que esto me hace sentir bien, es que esta música me lleva a un éxtasis, es que repito este coro 8 veces, un himno no, porque eso es muy largo y con música de la Reforma, pero el mismo corito, la misma línea 8 veces, esto me lleva pues a una situación emocional, esto me eleva, ¿verdad? A esas cosas se le da valor, mucho más que a los datos objetivos, observables, verificables. Y ya la palabra de Dios no tiene validez en sí misma. Ahora soy yo el que la valido, porque a mí me hace bien, porque yo lo creo así. ¿Cuántas veces los pastores predicamos y te viene alguien después y te dice, no, yo eso no lo creo así porque yo he estudiado psicología, por ejemplo, y qué hago yo con mi diploma ahora, después de lo que tú acabas de decir? ¿Y qué le puedes decir? Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Dónde están los secretos de la sabiduría? Están en la palabra, no en el conocimiento humano. Así vienen a nosotros influencias de la nueva era y del hinduismo. Yo tenía allí en Málaga 3 jóvenes que vinieron de una iglesia en la cual prácticamente le desaconsejaban estudiar la palabra.
Eran jóvenes estudiantes con inquietudes espirituales que no preguntaban para fastidiar. Sabéis que a veces hay preguntas que son para chinchar, pero hay otras que son de pura un deseo genuino de conocer más. Y su apóstol les decía, mira, tú haz lo que yo digo y no te preocupes por entenderlo. Y tú no te preocupes porque la letra mata, el espíritu vivifica. Tú vive la experiencia, muévete al ritmo de los demás. No hagas preguntas, de tal manera que ya lo importante no es lo que la Biblia diga y lo que la Biblia signifique, sino lo que la Biblia me dice a mí y lo que significa para mí. Y es por eso que se oye esa expresión que ahora es tan popular, es que esta es mi verdad. Y el otro dice, uno dice blanco y dice que es su verdad, el otro dice negro y dice que es su verdad. Y una tiene que ser tan válida y tenemos que decir que respetamos eso que sabemos que es completamente absurdo. Pero lo damos por bueno, por el bien de lo políticamente correcto. Todo esto socava la integridad de la autoridad bíblica. Cuando nosotros damos más valor a la experiencia personal que a un entendimiento claro de la palabra del Señor, dejamos de honrar a Dios para exaltar el poder del hombre. Este tipo de misticismo ha producido aberraciones que son incontables, personas que se dejan llevar por sentimientos, que les llevan a unas situaciones estáticas donde pierden el control de su cuerpo, de su boca, y caen al suelo, y tienen supuestamente señales y hablan en lenguas extrañas. Otros se dejan seducir por ese evangelio de la salud, la riqueza y la prosperidad. ¿Y todo eso qué es? Es un avivamiento del gnosticismo en el siglo XXI en el que estamos. Ahora, ¿qué respuesta tenemos nosotros para todo esto? Pues tenemos que decir simplemente que nuestra suficiencia está en Cristo. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar hoy a estas cosas. Todo esto desafía a Cristo y su suficiencia. Se menosprecian los recursos que son nuestros, que son nuestra propiedad, que son nuestra herencia en el Señor. Se menosprecia. Pero nosotros tenemos que seguir insistiendo. La Escritura es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. La sabiduría de Dios es suficiente. Dios es suficiente para nosotros. Queridos jóvenes que me habéis invitado en esta tarde, agarraos de esto. Necesitamos una generación que hemos luchado por mantener estas solas de la Reforma. Necesitamos jóvenes como vosotros, con energía, con preparación, con fuerza, con visión, que defiendan estas cosas, que no adulteren el mensaje de la palabra creyendo que con eso lo pueden mejorar. Nos dice la palabra del Señor que somos hijos de Dios en Romanos 8:16. Hijos y por lo tanto también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y nos dice el Señor, no temáis manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Tú te has puesto a pensar alguna vez lo que esto significa? El Rey del Universo, que al sonido de su voz crea el universo tan complejo, tan inmenso y tan hermoso como lo podemos ver, que tiene ese poder en sí mismo, y dice, me ha placido darte el reino. Todo lo mío es tuyo. Estás en Cristo y eres coheredero con Cristo de todas las cosas. Yo te pregunto, ¿hay alguien que te pueda dar más que eso? ¿Hay alguien que pueda simplemente empatar con eso? Pero claro, nosotros tenemos una especie de síndrome de Diógenes espiritual. Y dejando a un lado las riquezas que tenemos en Cristo, nos vamos a rebuscar la basura del mundo, la última ola, el último libro, la última tendencia, la última experiencia. Y hay gente que va de conferencia en conferencia en busca de estas cosas. Están menospreciando las riquezas que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Y cuáles son esas riquezas? Pues nuestra herencia en Cristo. Fijaos que nosotros heredamos a Dios. Es interesante que cuando el Señor, en mis devocionales he estado leyendo en las últimas semanas estos pasajes, Levítico, Números, Deuteronomio, cuando el Señor reparte la tierra, sabéis que
dio a cada tribu, le dio una porción de tierra. Pero hubo una tribu que se quedó sin una localidad para ellos, la tribu de Leví. Fijaos que dice en Josué 13:33, mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad terrenal, ¿verdad? Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Fijaos, una tribu que no tiene una heredad física, ¿por qué? Porque tienen a Dios como su heredad. Esta era la tribu de los sacerdotes. Y a nosotros los cristianos el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Por lo cual el Señor es nuestra heredad. ¿Qué más que eso puede darnos el mundo? Es por eso que el salmista David, sin todo el desarrollo teológico que nosotros podemos tener hoy, o incluso en el Nuevo Testamento, él llega a decir, Jehová es la porción de mi herencia. Y él tenía muchas cosas bajo su dominio, pero se da cuenta de que nada de aquello vale para nada. Jehová es la porción de mi herencia. Salmo 16, en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Si tú estás lleno del tesoro espiritual, que es el Señor, no deseará nada de lo que hay en la tierra. Por eso dice el salmista a continuación, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En Lamentaciones, Jeremías también lo dice, mi porción es Jehová, por tanto, en él esperaré. No en los hombres, no en la ciencia, no en la sabiduría de los hombres. Nosotros somos herederos de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no solamente tenemos a Dios el Padre, sino que tenemos al Señor Jesucristo. A Él también lo hemos heredado. Él es el que nos llena a nosotros. Él es nuestra sabiduría. Él es todo cuanto necesitamos. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ese era el deseo del Señor. Y en aquella oración sumo sacerdotal de Juan capítulo 17, ¿cuál es la oración del Señor al Padre? Para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si Él satisface tu alma, ¿te queda algún hueco para estas cosas, invenciones de los hombres? ¿Es que después de banquetear con Él, todavía te apetecen algunos gusanitos de los que nos da el mundo? ¿Verdad que ya no hay cabida? ¿Verdad que nuestro paladar se ha refinado tanto que las cosas del mundo no apelan a nuestros corazones? Somos coherederos con Cristo. Pero no solamente eso, sino también hemos heredado al Espíritu Santo. Se habla de Él como las arras de nuestra herencia. No tenemos todo lo que hemos de ser, no lo sabemos, como dice Juan en la primera carta. Somos hijos, pero todavía no sabemos en plenitud lo que eso significa. No lo experimentamos todavía en plenitud, pero lo que tenemos es suficiente. Tenemos al Espíritu en nosotros. El primer pago de la herencia gloriosa que el Señor nos ha dado. Él es las arras de nuestra herencia. Somos también herederos de la salvación. Esa salvación que ha sido preparada para nosotros, que ha sido completada por nosotros, es nuestra en Cristo. Y finalmente, hemos heredado el reino. Dice Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios el rey pone su reino a nuestra disposición. Tenemos a Dios, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la salvación eterna, tenemos el reino. Y todavía no sabemos cuántas cosas más el Señor tiene preparadas para nosotros. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabéis lo que pasa? Que nosotros estamos como las infantas, la infanta Leonor, por ejemplo, ¿verdad? Ella algún día puede ser la reina de España, pero ahora tiene que estar sujeta. Ella no entiende.
Ella tiene que ser corregida, tiene que ser guiada, tiene que ser educada, pero ella es reina en potencia. Y hay cosas que se le niegan, y hay antojos que tiene de cosas menores, cuando un día va a tener el trono de toda una nación, pero ahora tiene que someterse. Y nosotros somos herederos del reino de Cristo. Tenemos todo su poder a nuestra disposición. ¿Queremos más? ¿Nos conformamos con solo Cristo, con la sola gracia, con la sola fe, con la sola Escritura? Queridos jóvenes, no os dejéis engañar por estos cantos de sirena. Os atraerán y os estrellarán contra las rocas si seguís su voz. Tenéis a Cristo en vuestros corazones, como habéis confesado algunos aquí en esta tarde. Agarraos a Él, asíos con toda la fuerza que el Espíritu del Señor os da. Que no os lo cambien por nada. Oremos. Bendito Señor nuestro Dios, queremos darte gracias por esta suficiencia que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque no hay nada que nosotros precisemos para nuestra vida espiritual que tú no estés dispuesto a darnos y además darlo de manera abundante. Señor, gracias por lo que ya hemos podido paladear de esas riquezas espirituales. Gracias, Señor, porque ha habido a lo largo de los siglos, aunque mucha persecución contra la sana doctrina, aunque ha habido mucho tropiezo y mucha cizaña sembrada en el buen camino, en la buena tierra, ha habido hombres fieles que han mantenido firme, incluso jugándose y entregando sus vidas por ello, han mantenido firme la bandera de Cristo. Señor, tú eres nuestra bandera, bajo ti queremos escudarnos, queremos seguirte, Señor, queremos formar parte de tu ejército y no queremos que nadie nos engañe. Yo te pido por estos jóvenes que ahora se están formando en esta congregación. Te doy gracias por ellos, Señor, habiéndoles visto como niños pequeños, viéndoles ahora, Señor, aquí delante de la congregación, cantando, leyendo, dirigiéndose al pueblo de Dios. Señor, te doy gracias por ellos y te pido que tú los conserves, que tú les libres de todas estas tendencias mundanas. Que ellos se confíen a ti, que encuentren, Señor, que el camino que fue bueno para sus padres también será para ellos y para sus hijos. Señor, los encomiendo en tus manos. Son débiles, son frágiles, son inexpertos. Y por ahí está el enemigo de las almas, que tiene siglos de experiencia en pervertir los caminos del Señor. Padre, apártalo de ellos. Manténles sanos y santos. Pues te lo pido en el nombre de nuestro Salvador y para tu gloria. Amén. Amén.